que el plan de partido lo teníamos claro, lo estábamos llevando bien a la práctica, atacando mucho la profundidad, porque sabíamos que ya era un equipo que la defensa la tira muy hacia adelante. Y bueno, cuando mejor estábamos atacando esa profundidad, nos faltaba esa toma de decisión en los últimos metros. Es verdad que ellos nos han generado otras situaciones por fuera. Luego el penalti es una acción que no estamos pendientes, ya lo hemos avisado en el descanso, y luego el empate de ellos nos ha hecho daño, pero bueno, aún así seguimos atacando. Nos ha faltado ese último pase, la de Alex que tiene, la de Hugo que tiene con... eso, se ha puesto ya muy difícil el campo, era difícil jugar y darle continuidad ante un muy buen equipo que ha hecho muchas cosas bien, que al final la clasificación dicta porque está ahí arriba. Bueno, un punto que conforme se estaba poniendo el partido, pues bueno, vamos a darlo por satisfecho y a intentar que nos ayude para ir la semana que viene a sacar los tres. Bueno, a ver, es un partido yo creo que bastante igualado. Creo que ha habido alternativas de los dos, ellos más directos, nosotros intentando jugar un poquito más, hasta que el campo ya se ha puesto imposible y hemos tenido que ser mucho más directos. A partir de ahí creo que, joder, que hemos tenido ocasiones bastante claras como la de Diego o como el penalti, y creo que podemos haber sacado incluso más, pero al final en esta categoría cada punto que sacas tienes que estar contento y es un punto que restas a la permanencia y a seguir sumando, que es de lo que se trata, e intentar hacerlo bueno en casa el próximo día. Y luego al final la historia está por algo y el Algeciras aquí, este campo, se le da bastante mal. La historia dice que de 20 enfrentamientos creo que hemos perdido 16, o sea que creo que el punto, bueno, pues hay que valorarlo. Hay que hacer un homenaje a la afición digo, con el temporal que hace vamos a tener suerte, no va a venir nadie de Linares. De las dos aficiones, tío. Y ha venido un montón de gente, y lo de los nuestros es increíble. Que vengan hasta aquí es un viaje muy duro, con este tiempo, o sea, la verdad es que tenemos ahí una mina.